Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Rodrigo Díaz, soy profesor de danzas folclóricas acá en el Centro de Jubilados Manuel Belgrano. Hace 6 años que estoy trabajando en este Centro de Jubilados, somos 24 integrantes, pero bueno, lamentablemente ahora con todo lo que es la pandemia hemos reducido la cantidad de personas que pueden venir y asistir a nuestro curso de folclore. Además, contarles que yo estoy muy feliz porque, sinceramente, trabajar con un grupo de adultos mayores fue lo mejor que me ha pasado. Son parte de mi familia, hemos viajado, hemos hecho viajes a lo que es Bariloche, también a Arequito, a Santa Fe, y viajar con ellas, la felicidad que emanan este tipo de personas es maravilloso. Nosotros acá en el Centro Jubilado trabajamos este tipo de actividad que es folclore. Empezamos primero con PAMI. Este año, tranquila, no podemos trabajar con PAMI por un tema de que solamente podemos trabajar de manera virtual. Pero yo aparte armé el grupo de taller de danzas folclóricas acá en este centro para que podamos seguir haciendo actividades con todo el grupo de Centro de Jubilados. Bueno, yo hace 10 años que estoy en el Centro de Jubilados participando de todos los talleres, en especial del de folclore. Y para todas las que participamos de los talleres es muy importante porque es una manera de sentirnos contenidos y a la vez acompañados. Tenemos profesores que nos dan diferentes actividades, todos muy buenos, en especial folclore, que es el que, como quien dice, con el que mayor identificación tenemos, porque hacemos la danza que nos gusta, que es el folclore. Así que, bueno, para mí es eso, más que un centro de jubilado, un centro de contención, de reunión y de amistad. 7, zapateo y zarandeo de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es más que, más allá de que las personas se divierten acá, vienen a pasar un rato hermoso. Vivimos muchas historias, nos cuentan historias que ellas mismas han pasado durante toda su vida. No solamente compartir la danza, sino sus historias, cómo han vivido ella, es algo maravilloso. Aparte ayuda muy mucho también para la prevención a las enfermedades, porque gracias a este tipo de actividades, no solamente folclore, sino que en este centro de jubilados se realiza memoria, también yoga. Ayudamos muy mucho a las personas, a los adultos mayores, a evitar que por ahí consuman mucha medicación y gracias a la actividad física poder ayudar a ellos a generar anticuerpos. Ayudamos mucho a la felicidad, al estado anímico y más en esta situación de pandemia que estuvimos pasando, en donde todos pasamos por ansiedades, pasamos depresión, y volver después de ese estado, un año sin haber estado haciendo actividades, y volver al centro de jubilados fue una alegría inmensa. Y siempre y cuando, como nos han podido ver ahora en los ensayos, hemos utilizado barbijo todo el tiempo, les insisto con el lavado de manos, al ingresar al centro de jubilados siempre les coloco alcohol en gel, entonces siempre estoy pendiente también de que cuidemos la distancia, de que no nos estemos cerca compartiendo nada, más allá que nos encanta compartir, pero bueno, lamentablemente por esta situación que estamos en pandemia, estamos evitando esas cosas. Pero para mí siempre fue un placer y va a seguir siendo un placer trabajar con los adultos mayores. La verdad que para nosotros es vivir porque tanto tiempo encerrados, con esto la verdad que disfrutamos, nos acompañamos, tenemos buenas amigas, la pasamos bien, tenemos un profesor muy, muy bueno que nos ayuda en nuestra edad, que ya tenemos muchas dificultades para hacerlo, y él tiene mucha paciencia para cada una. Y bueno, nos encanta lo que hacemos, folclore, nos da la alegría que nos hace falta en estos momentos tan difíciles, porque uno se siente en la casa, se siente encerrado, se siente mal. Entonces es muy importante para nosotros volver a la actividad, con todos los cuidados, como estamos, entonces es muy importante para nosotros, es un volver a vivir.
Buenas tardes, yo soy el presidente del Centro de Jubilados Manuel Belgrano y acá le voy a presentarle a la tesorera, a María Luisa. Sí, buenas tardes. Bueno, quería informarles más o menos lo que las actividades que nosotros tenemos acá en el centro. A pesar de la pandemia y bueno, todo lo que hemos estado pasando, mucho tiempo cerrado el centro, hemos de a poquito vamos retomando un poco las actividades, que tenemos talleres en los cuales, bueno, los talleres a través de PAMI son todos virtuales. Tenemos de artesanía, de memoria, gimnasia y folclore, todos talleres virtuales a través de PAMI. Pero al margen de eso, también hemos ido retomando de a poquito clases particulares con alumnas que necesitan hacer ejercicios como sea gimnasia o también memoria o folclore, que en forma particular porque las mismas alumnas lo piden. Necesitan, es algo esencial que toda la gente necesita salir un ratito, retomar un poco la actividad que teníamos antes de la pandemia y bueno, sentirse un poco mejor en compañerismo, como están en este momento que están en folclore y bueno, son actividades que realmente las alumnas lo necesitan. Gracias a Dios que de a poco vamos retomando las actividades y con todos los protocolos, el distanciamiento, una cantidad limitada de gente dentro del salón y bueno, cada uno con su alcohol en gel, con su barbijo, el distanciamiento y bueno, la mayoría de las alumnas ya tenemos las vacunas, entonces ya de a poquito, si Dios quiere, vamos saliendo y bueno, que ya el tiempo y toda esta pandemia nos ayude para ir saliendo y mejorar todas estas actividades que poder retomar y seguir como éramos anteriormente. Me alegro de que podamos seguir compartiendo estas actividades y con nuestro barrio, la sociedad, la gente que vive acá lo pide. Las alumnas lo necesitan. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.